vez más a mi canal. Yo soy Aret Flores y hoy les traigo una guía súper rápida de las bases de Level. Hoy les quiero platicar más acerca de ellos, algunas preguntas que ustedes me han hecho a lo largo de muchos videos que he subido de maquillaje. Últimamente no las he subido, pero sé que ustedes tienen muchas preguntas acerca de las bases y hoy quiero platicarles más acerca de cada una de ellas y también platicarles de que estoy esperando que me llegue también la nueva base que se llama Nude Skin de Level. Esta también está por llegarme, pero entonces voy a hacer un video muy aparte de ella y pues va a complementar totalmente esta serie de videos de reseñas o guías rápidas. Si este tipo de videos les gusta, no se olviden de dejarme en los comentarios qué quieren ver o cuál quieren ver acerca de una reseña en específico y también suscribirse, darme un like y compartir este video. Vamos a empezar con una base que tengo bastante a prueba desde hace varios años. Esta base me ha gustado bastante porque hay dos versiones de las cuales yo amo muchísimo. Más que nada sirven para dar hidratación a este tipo de bases que les voy a mencionar. En primer lugar les voy a enseñar esta, que es la nueva que acabo de adquirir hace unos meses, que es la CC Cream Matte. Esta es una base, la verdad, de cobertura media alta. La cobertura siento de que es súper súper cómoda en la piel y sus beneficios es que hidrata, corrige algunas imperfecciones y también empareja el tipo de tu piel. No llega a tener una cobertura, como les digo, muy alta, pero a mí lo que me gusta es de que su acabado es un mate muy bonito en la piel. A mí casi no me gusta tener la piel muy 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 brillosa, a veces sí me gusta, es como que por temporadas. Yo creo que igual a ustedes les sale pasar algo así, pero definitivamente esta base o esta CC Cream me gusta bastante para todos los días porque es súper práctica de tener en nuestro bolsillo. Aparte de que tiene un factor de protección número 30, que he visto que hay otras que tienen un poquito menos, entonces está muy muy aceptable. También está la otra versión, que es la CC Cream de Nocturne, que es muy diferente porque tiene un acabado natural. Esa tiene tres tonos que están entre la light, la medium y la obscure. Esa que les acabo de presentar de aquí, este es un único tono y lo que nos dice es de que nos va a unificar el tono, de que es aceptable para cualquier tono de piel. Entonces yo ya la he puesto a prueba, pero siento de que es como que entre mi rango de color, me va muy bien, está muy bonita. Nos vamos por otra que no tengo en físico porque no sé dónde la dejé, pero es la Hydra Absolute de Level. Esta base de verdad que qué bonita es porque tiene un acabado natural, también ayuda a hidratar la piel, tiene factor de protección número 25 y también es una de las bases que sí usaría a diario porque igual hidrata la piel, te deja la piel muy luminosita, tiene un acabado digamos que natural y sobre todo de que tiene un dispensador muy bonito. Esta base tiene 6 tonalidades, entre las cuales tendrían que buscar el más apto para ustedes y también les digo de que tiene una ligera oxidación como que de medio tono. Nos vamos para las amiguitas que no les gusta brillar, no les gusta tener esta parte de la zona T brillosita y ustedes me van a entender porque yo también casi no me gusta tener mucho brillo para todos los días y que sea de larga duración. Les voy a traer esta base que es la Mousse Mattifying, que es una base de verdad que tiene un acabado muy bonito, es un acabado mate, aparte de que tiene minerales que controla el brillo. Y su dispensador es bien bonito, chicas, porque ayuda bastante a que pues lo traigamos en la cosmetiquera, se aplaste y no le pase nada. Tiene igual 6 tonalidades, va de la light hasta la oscura, 8, 7, 8 por ahí. Entonces yo ocupo el medium 6, que siento que este es como que entre todas las bases el tono más oscuro que ocupo. Pero me va súper bien. En primer lugar porque la puedo ir trabajando a capas. Ya la he puesto a prueba con el cubrebocas. He salido a la calle en ese tremendo calorón, chicas. Y cuando me quité el cubrebocas me quedé sorprendida porque no hace transferencia. Y aparte, pues sí me dura bastante tiempo, bastantes horas. Como entre 6 a 8 horas desde que yo me fui. Sí, más o menos. Sí me dura entre 6 a 8 horas en el calor. O sea, de que tiene muy buena duración y no hace transferencia. Su acabado, chicas, es mate, porque yo sé de que me van a preguntar, bueno, ¿y qué acabado tiene? Pues es mate.
Nos vamos con las bases antiedad y opacidad. Estas se las recomendaría muchísimo para quienes están tratando más que nada algunos signos de la edad, sobre todo de que me encantan bastante. Y vamos a empezar con esta primera base, que esta es la Effect Profile, base minimizadora de apariencias de signo de la edad. Está muy bonito el empaque. Estos son de los dispensadores que más me gusta usar, de los de POM, porque viene el producto en este empaque y nada más lo agitas y te pones obviamente el POM y no expones para nada las bases de maquillaje, te da justamente la cantidad. Y yo siento de que este es un producto que me ha gustado bastante porque te deja un acabado, un mate muy bonito para la piel, que deja ver la luminosidad también de tu rostro, no te lo acartona, y sobre todo de que esta es una cobertura media a alta, también es muy construible. De hecho, esta es la base que he ocupado por varios años, entonces ya la tengo bien conocida cómo sería. Lo que me gusta muchísimo también es su empaque, chicas, aunque es de cristal, pesa un poquito más, pero está muy bien. Y de esta base yo estoy ocupando el tono Medium 5. Lo que tengo con esta base, yo les voy a ser muy sincera que no he encontrado mi tono de piel, porque igual tiene nada más 6 tonalidades. De ellas, pues sí tengo que campechanear entre el Medium 5 y Medium 6, porque el Medium 5 me queda claro y el Medium 6 me queda muy oscuro, entonces las mezclo y me da mi tono ideal. No sé si a ustedes les pasa, pero pues a mí me pasa eso y he encontrado como que la solución para ello. Nos vamos con otra base de esta misma gama para signos de la edad y opacidad, que es esta base, que es la base Concentré. Esta base la verdad es que me gusta bastante, también es otra de las muchas que he ocupado por varios años. Este es como que mi tercer bote de esta base. Esta base tiene PFS 25, es decir que tiene una gama media de protección solar, pero recuerden que se pueden poner un poquito más antes de aplicarse la base. Tiene un dispensador en forma de gotero, que por acá ustedes van a ver. Yo ocupo en este, sí, chicas, me gustó bastante que este año se pusieran las pilas y ampliaran su gama de tonalidades. Yo ya ocupo en este el 220C, que se llamaría beige, y les puedo decir de que me gusta bastante porque el acabado que te deja es un acabado mate, porque también la fórmula la cambiaron, antes era como que muy glowy y también estaba bellísima, pero ahorita ya es mate, entonces es un mate muy bonito, pero también te deja como que un poco luminosa la piel, no te la acartona y me encanta, es una de mis favoritas de hecho. Lo único que sí, chicas, es el dispensador, se ve muy fancy, muy bonito, pero yo siento de que este producto se expone porque se queda abierto o se puede secar. Igual tiene medio tono de oxidación, me lo he puesto y sí he encontrado de que se oxida medio tono, pero exactamente a mí me da el tono ideal para mi piel. Y para este tipo de bases yo ocupo una tablita, igual ocupo el dorso de mi mano para no contaminar la base. En esta sección de bases para manchas y pecas solamente tengo una sola base, que en este caso es la base Clarité, que es esta. Esta es una base en tono plateado, el dispensador está muy compacto, muy bonito, pero su base es en crema, en acabado en crema, y acá en la parte de adentro tiene su esponjita. Por aquí ya la mía ya está bien usada, tiene un espejo. Siento de que es una base muy bonita por el empaque, me encanta bastante porque se puede llevar a cualquier lado, es mate y tiene una cobertura alta, chicas, porque yo siento que las bases en cremas te dan la posibilidad de cubrir más. Esta base tiene tres propósitos, que dice que cubre, aclara y también elimina manchas. Entonces está súper bien, chicas. Si ustedes quieren o son de esas de las que están batallando con las manchitas o quieren cubrir un poco más, pues esta se la recomendaría bastantísimo. Y de estas bases, la verdad, creo que son las bases que tienen más amplia gama de tonalidades. Tiene una gama bien grande, bien grandecita como para encontrar tu tonalidad. Y por acá yo tengo varios videos. Nos vamos con la última base que les traigo hoy. Esta está en la sección de multi beneficios. Esta se llama Matte Pro Defense y también tiene un dispensador que a mí en lo particular son mis favoritos. Su empaque es de vidrio y esta tiene ácido hialurónico, ya viene más complementada, la verdad es que me gusta porque da una protección igual a la piel.
y te ayuda a balancear el microbioma, no lo daña, es un acabado mate, también es de cobertura media a alta, la puedes trabajar súper súper bien. Y entonces, chicas, aparte de que tiene el ácido hialurónico, pues te hidrata la piel. Entonces es una base que tiene muchas cualidades que yo la he puesto a prueba, chicas, y es una de mis favoritas. Creo que sin más es una de mis favoritas, está en mi top de favoritas. Y definitivamente este es el tono beige 220C, que ya estoy también por acabármelo. De hecho que, de verdad, qué exquisitez en la piel se siente. Está súper comodísima. Si pudiera todos los días me las pondría, pero pues tengo que andar probando más productos. ¿Y qué tanto tiempo dura? Pues sí, dura bastantito, chicas. También les tengo que decir de que es un acabado mate, pero no tan acartonado. Sí lo vas trabajando en capas, tampoco no se va poniendo tan acartonado, pero sí dura bastante, bastante en la piel. Y en cuanto a oxidación, chicas, esta es una base, tiene medio tono de oxidación. Sí, ustedes pueden darse cuenta, es un poquito más claro, pero ya cuando me lo pongo, la verdad de que se ve igualito a mi tono de piel, porque eso es lo que más me encanta, encontrar como que la base que sea exactamente mi tono de piel. No me quiero ver más blanca o así, pero a veces con las luces como estas, pues sí nos hace ver un poquito la luz acá y acá un poco más oscuro. Lo digo y lo aclaro porque hay ciertos videos en donde no me ha ayudado tanto la luz como para... mis videos a veces los grabo en la oscuridad, o sea, ya de noche, pues obviamente las luces tienen que estar al 100%. Y se me olvidaba, antes también tiene este factor de protección número 20, siempre me lo pongo con un protector solar mayor para cualquier evento de día, de noche lo dejo así tal cual, no hay rebote de luz, entonces es uno de mis favoritos. Antes de despedirme, chicas, quiero decirles de que si ustedes quieren ver un paso a paso cómo se prepara la piel para tener esa piel bien bonita, bien pareja, y si quieren ver un video específico de cómo trabajar esa base, déjenme en los comentarios y vamos a hacer ese video. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro próximo videito. Ya saben de que estoy subiendo videos miércoles y domingos. Nos vemos. Bye.